La mecánica clásica, también conocida como mecánica newtoniana, es una rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento de los cuerpos bajo la influencia de fuerzas. Se basa en los principios formulados por Isaac Newton en el siglo XVII y ha sido la base de la física durante más de dos siglos. Aunque ha sido superada en algunas áreas por la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, sigue siendo fundamental para comprender muchos fenómenos físicos en la vida cotidiana y en la ingeniería. Principios fundamentales de la mecánica clásica. Ley de la inercia. También conocida como la primera ley de Newton, establece que un cuerpo permanecerá en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley introduce el concepto de inercia, que es la tendencia de un objeto a resistir cambios en su estado de movimiento. Ley de la fuerza y la aceleración. La segunda ley de Newton afirma que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto significa que cuanto mayor sea la fuerza aplicada a un objeto, mayor será su aceleración, y cuanto mayor sea la masa del objeto, menor será la aceleración para una misma fuerza aplicada. Ley de acción y reacción. La tercera ley de Newton establece que para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo B ejercerá una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario sobre el cuerpo A. Esta ley es fundamental para comprender las interacciones entre objetos. Conceptos clave en mecánica clásica. Cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica clásica que describe el movimiento de los cuerpos sin considerar las fuerzas que lo producen. Se enfoca en parámetros como la posición, la velocidad y la aceleración. La posición se refiere a la ubicación de un objeto en el espacio, la velocidad es el cambio de posición en el tiempo, y la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Dinámica. La dinámica es la parte de la mecánica clásica que estudia las causas del movimiento, es decir, las fuerzas y sus efectos. Aquí se aplican las leyes de Newton para analizar cómo las fuerzas influyen en el movimiento de los objetos. Energía y trabajo. En mecánica clásica, la energía es una medida de la capacidad de un objeto para realizar trabajo. Hay diferentes formas de energía, como la energía cinética, energía del movimiento, y la energía potencial, energía almacenada debido a la posición de un objeto. El trabajo es el proceso mediante el cual la energía se transfiere de un objeto a otro, y se define como el producto de la fuerza aplicada a un objeto y la distancia a lo largo de la cual se aplica esa fuerza. Conservación de la energía. El principio de conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. En un sistema cerrado, la cantidad total de energía permanece constante. Conservación del momento lineal. El momento lineal de un objeto es el producto de su masa y su velocidad. En un sistema cerrado, donde no hay fuerzas externas, el momento lineal total se conserva. Este principio es crucial para entender colisiones y otros tipos de interacciones entre objetos. Aplicaciones de la mecánica clásica. La mecánica clásica se aplica a una amplia variedad de problemas prácticos y teóricos. Algunas aplicaciones incluyen. Movimiento de proyectiles. El análisis del movimiento de proyectiles, como balas o pelotas, bajo la influencia de la gravedad es un ejemplo clásico de mecánica. Este estudio permite predecir trayectorias y tiempos de vuelo. Máquinas y estructuras. En ingeniería, la mecánica clásica se utiliza para diseñar y analizar máquinas y estructuras. Los principios de la mecánica son esenciales para garantizar que los edificios, puentes, vehículos y otros sistemas sean seguros y funcionales. Astronomía. La mecánica clásica también ha sido fundamental en la astronomía. Las leyes de Kepler que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol, se derivan de las leyes de Newton. Esto permitió a los científicos predecir las órbitas planetarias y comprender mejor el sistema solar. Limitaciones de la mecánica clásica. A pesar de su éxito, la mecánica clásica tiene limitaciones. No es adecuada para describir fenómenos a escalas extremadamente pequeñas, como los átomos y las partículas subatómicas, o a velocidades cercanas a la de la luz. Estos dominios son mejor descritos por la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, respectivamente. Mecánica cuántica. A escalas microscópicas, los conceptos de posición y velocidad pierden su significado preciso y las partículas se comportan de maneras que no pueden ser explicadas por la mecánica clásica. La mecánica cuántica, desarrollada a principios del siglo XX, proporciona una descripción más adecuada de estos fenómenos. Teoría de la relatividad. A velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, los efectos relativistas se vuelven significativos. La teoría de la relatividad de Einstein, que incluye la relatividad especial y la relatividad general, reemplaza a la mecánica clásica en estos contextos, proporcionando una descripción más precisa del espacio y el tiempo. La mecánica clásica es una teoría poderosa y versátil que ha permitido enormes avances en ciencia y tecnología. Aunque tiene sus limitaciones, Sigue siendo una herramienta indispensable para comprender el mundo físico en muchas situaciones cotidianas y en numerosos campos de la ingeniería y la ciencia.